Saludos, mi gente del canal. Continuamos mostrando las partidas que yo jugué en los años 80, donde yo tuve destacadísima actuación en muchos torneos, y entonces muchas de las nuevas generaciones no conocen este tipo de material de cómo yo jugué. Mucha gente sabe que yo conseguí buenos resultados, que jugaba agresivo, que jugaba muy táctico, que jugaba muy dinámico, pero la gente no conoce la partida. Entonces hoy presentamos una partida que yo jugué en el torneo de Grandes Maestros de Yugoslavia en el año 87. Señores, ir a Yugoslavia a jugar en el siglo pasado era una cuestión de que mucha gente me decía que yo era un astronauta, que estaba loco, porque Yugoslavia era la crema innata del ajedrez internacional junto con Rusia. Y entonces yo fui a jugar y quería probarme en la Grande Liga de la ajedrez internacional. Y bueno, jugué esos torneos en Belgrado y jugué en Zagreb, en Croacia. Y quedé en los dos torneos, hice podium entre los tres primeros lugares. Entonces, de ahí quedó la partida. Entonces, muchos de estos jugadores que jugaron conmigo ese torneo de Belgrado, al poco tiempo se graduaron de grandes maestros, y yo, al no conseguir más torneos, no tener tanta ayuda, pues entonces no se me hizo más tarde conseguir el ansiado título. Pero en sí, casi todos los que jugaron allí, Skembri, Martinovich, Chevalo, Abramovich, Paunovic, Trikovic, todos consiguieron el título de gran maestro. Y muy poco, un año después, todos lo consiguieron. Era una liga muy fuerte, esa que yo jugué. Y llegar en tercer lugar en ese torneo fue muy, muy vistoso. Entonces, bueno, vamos a presentar la partida de Skemmery, donde yo jugué con Pedro Rey, y él me jugó una defensa Carrocán. Entonces, al jugarme la defensa Carrocán, esta variante del cambio, de que yo estaba muy bien preparado y me sentía como pez en el agua, porque yo estaba joven y tenía mucha fuerza, podía calcular bien, jugar con mucha potencia, y entonces este tipo de planteamiento me caía como anillo al dedo. Entonces, cuando capturó de peón G, también se captura de peón G, pues entonces yo siempre tenía la disposición de colocar las piezas de una manera ya muy dinámica, ¿no? Y esta jugada, alfil C4, así lo indica. Entonces, aquí jugó el alfil F5 también, y yo me voy entonces por la variante agresiva, que es caballo E2, con la idea de jugar lo que jugué después en la partida, que fue caballo G3, y cuando se fue a G6, entonces salgo con el peón H4, y aquí él juega H6. La jugada correcta en esta posición en H5, para entonces armar una serie de controles de los peones en el flanco del rey. Pero al el jugar esta jugada de peón H6, pues entonces me da un chance a que esta estructura del peón H6 quede en un momento débil, y lo vamos a ver en la partida. Entonces, cuando se va a H7, y entonces aquí ya le cambio el alfil de casilla blanca, porque conseguí el objetivo, que es dominar la posición en los cuadros blancos. Entonces, intuitivamente, quise cambiar el alfil de diagonal blanca para que entonces esas debilidades se acentúen. Entonces, él captura, yo capturo con dama, porque tengo la idea también de un momento de desarrollar el alfil de casilla oscura y derrocar largo, pero no fue así. Entonces jugué E6, y aquí jugué alfil F4 con la idea de desarrollar las piezas
y en vez de poner el alfil en una posición muy activa, amenazando quizá la jugada de caballo de 4 y dama G3 y presionar todas las diagonales negras. Entonces, aquí dio este jaque en A5, que me hizo un favor porque yo no pensaba enrocarme en largo, porque quería enrocarme en corto, para entonces armar esta situación del enroque opuesto. Cuando se plantean los enroques opuestos, vemos que aquí yo tengo la posibilidad de jugar entonces con la estructura de peones en el flanco de dama y tratar entonces de llegar primero que las negras, ya donde está el rey. Con esta jugada entonces de caballo a B6, que yo le pongo un signo de 12, ¿no? Entonces me permite entonces jugarle C4. A lo mejor C4, yo hago esta jugada con la idea de que no salte el caballo a D5 y me moleste el alfil. Entonces aquí él me sigue presionando en la diagonal blanca con dama A6 y yo pues me defiendo y busco entonces jugarle después a 4 y comenzar a presionarle el flanco de dama, que es donde está el rey. Entonces la partida avanza con esta jugada. Esta jugada, quizá en el momento muy precipitada, alfil C5 era quizá mejor que peón a C5, a lo cual entonces yo le hago esta jugada con un signo de admiración. Cuando yo le hago esta jugada, que yo le pongo un signo de admiración después analizando la partida, vemos que él puede capturar el peón, que así lo hizo con la torre en D5, y ahora no puedo capturar la torre porque la dama queda indefensa. Pero entonces tengo esta jugada intermedia con un signo de admiración. Entonces, esta jugada intermedia genera una situación de que yo estoy cambiando un peón central, el de D5, por el de F6, que así fue que pasó en la partida. Entonces, al yo capturar el peón de F6, pongo una situación de molestia a la torre de H8, y entonces tiene que ir la torre de H7, porque a G8 no tiene sentido, porque tiene el peón de H6 y ese peón de H5 sería muy ventajoso para las blancas. Entonces cuando juega dama H7, yo hago esta jugada, que también es una jugada con un signo de migración, e invitándolo al maestro griego a que me juegue alfil G7, y la torre queda de H1, de A1, queda amenazada. Y así lo hizo. Cuando jugó alfil G7, yo dama H4, sacrifiqué la calidad, y cuando sacrifico la calidad, vemos ahora entonces que tiene dos huecos. Tiene el hueco de F6 y el hueco de D6. Que cualquier iniciativa que yo tome con el caballo, pues entonces va a atacar la torre. Y vemos que la torre de H7 también queda en una situación de dificultad. Y entonces, las amenazas son muchas aquí de las blancas. Aquí vemos que la dama está también en una posición muy mala en A6. El caballo de B6 no coopera nada. La torre y la 2 están ahí descoordinadas. Y entonces yo aproveché para entonces jugar esta jugada de dama G3 con la idea de que la dama negra no tenga casilla de penetración en las diagonales negras, y amenazo también dama G8 capturando la torre de H7. En sí, la partida se desarrolló con algunos temas tácticos, pero ya más posicionales, más yo tenía la compensación por la calidad sacrificada, donde la dama negra vemos que no tiene casilla. Al no tener casilla, yo voy a aprovechar y voy a presionar para entonces ver cómo presiono el peón de H6. Y bueno, el peón de H6, entonces con este alfil de diagonal oscura, sería entonces una amenaza casi decisiva. Y él se tiene que ir a H8. Cuando se va a H8, yo entro con un caballo de 6 y aquí recupero la calidad. Pero ¿qué pasa? Que recupero la calidad y vemos que la dama no tiene entrada a ningún sitio
aquí, porque sigo amenazando los peones, estoy amenazando la MG7, y lo obligo al maestro griego a hacer este tipo de jugada para coordinar las torres, porque las torres no se pueden quedar indefensas. Y aquí juego alfil F4, entonces vemos que hay 6 peones por bando, la negra y la blanca, hay alfil contra caballo, pero la posición del peón en H6 es muy débil y yo lo voy a capitalizar con el alfil de diagonal oscura. Entonces, cuando juega el caballo a D7 para organizarse, entonces yo hago esta jugada también con un signo de admiración. Un signo de admiración porque seguimos viendo que la dama negra no tiene penetración, no tiene posición de penetración, posición útil. Y entonces vemos que también el peón de H6 está cayendo, y cuando cae el peón prácticamente la partida se decide. Entonces juega F6 y aquí yo capturo el peón. Cuando capturo el peón, al final ya le entra con la dama. Pero bueno, ya ahí tengo un peón de más, y cuando me organizo con torre F1, simplemente él me sigue, me ataca el peón. Yo juego dama G6 para con idea de retirar el alfil y amenazar el avance del peón. Y él juega torre H8. Y aquí yo hago esta jugada con un signo de admiración, ya, porque la idea es capitalizar ese peón de H5, porque cada vez estoy amenazando alfil G7, H6 y H7, y corro una dama. Entonces, esta jugada G4 fue una jugada muy útil en la posición. Entonces, jugó a la desesperada, a G2, y jugué F3. Quizás no era necesaria esta jugada, porque alfil G7 también era una jugada muy fuerte. Pero con esta yo evito que el caballo entre a molestar a la casilla E5. Entonces, cuando juega F5, entonces viene la jugada de esta poderosa alfil G7. Y ya la posición, el peón, como dije, comenté anteriormente, es un peón que es mortal, ese peón. Y capturo con la idea de abrir el rey, y cuando da el jaque, voy a H1. Y cuando me ataca la torre, sube a G2. Y aquí sigo amenazando, entonces, H7 y H8. Cuando juega E5, H7. Y cuando juega E4, dama jaque. Y H8. Entonces vemos que ya el peón corona dama. Y vemos que la partida ya se decidió. Tengo una torre de más. Y él no tiene detalle táctico, ni amenaza, ni nada. Y aquí, cuando captura, yo capturo la torre, aquí se rinde. Esta partida fue muy instructiva y fue una partida muy valorada en su momento, porque no fue una partida violenta, así de táctica, sino fue una partida técnica, que yo capitalicé la debilidad de H6 y también la utilidad del alfil contra el caballo fue muy, muy importante. Pues nada, así yo jugué en los 80. Segurísimo que yo jugué con un gran maestro, yo estoy segurísimo que sí, porque las partidas lo indican. Y nada, es bueno que ustedes la vean, la nueva generación. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Y seguiremos presentando partidas de esa década que mucha gente no vio. Y entonces ya con la tecnología la podemos ver aquí con 8D y los módulos y esas cosas. Un abrazo a todos y sigan el canal.